Hola, yo soy Ángela y él es Guillermo y venimos a contar nuestra experiencia en un campo de trabajo que hemos realizado este verano en Francia gracias a Missitia. Efectivamente, bueno, yo en primer lugar os voy a hablar un poco sobre la temática en la que trató nuestro proyecto, el cual se llamaba A Stone Paste Floor, en el cual nuestra principal tarea constaba en realizar la reconstrucción de un muro mediante una técnica llamada mampostería. Este muro estaba cerca del pueblo donde nos alejábamos, por un camino que corría hacia un lago que había cerca, del cual hablaremos más tarde, y aprendimos técnicas de mampostería y esta forma tan peculiar de construir muros de piedra. Obviamente no todo iba a ser trabajar, así que también teníamos bastante tiempo libre, pero eso es un punto que comentaré más tarde. El proyecto se desarrolló en un pequeño pueblo en Francia llamado Rosans, que estaba situado justo en medio de los Alpes franceses. La verdad es que el pueblo era súper pequeño, pero los habitantes del pueblo fueron súper acogedores con nosotros y siempre se mostraron muy atentos. Realizamos además numerosas visitas al pueblo, conocimos su historia, visitamos los museos, los establecimientos, también algunos mercados que hubo y todo. Además también nos sirvió como un ejemplo, ya que todas las construcciones que había en el pueblo seguían el tipo de mampostería que nosotros estábamos llevando a cabo en nuestro campo de trabajo. Bueno, ahora pasamos a hablar de nuestro grupo de compañeros, el cual estaba compuesto por gente de diferentes países, desde España, pasando por Francia, Afganistán, Guinea, Etiopía e Italia. Gracias a esto enriquecimos nuestro conocimiento sobre las distintas culturas de los compañeros del grupo. Y bueno, después de esto pasamos a hablar un poco de los monitores, los cuales dos de ellos se encargaban de prestarnos todas las comodidades posibles en el WordCamp, de la supervisión de todo, ayudar en las tareas, comprar la comida, etc. Y otro de ellos era el que se encargaba de explicarnos el tema de la mampostería, de lo que era el trabajo en sí. Digamos que era nuestro maestro, que la verdad es que no podemos tener queja alguna de ese hombre, porque tuvo muchísima paciencia con nosotros. Y para finalizar en este punto podemos hablar un poco del idioma que se empleó, el cual en un principio se supone que sería el inglés, aunque finalmente también se hablaba bastante francés, pero es algo entendible porque la mayoría de nuestros compañeros llevaba tiempo viviendo en Francia, o sea que era su idioma, si no el principal, secundario. Y no nos importó porque luego las cosas más importantes sí que se decían en inglés y nosotros no nos sentimos excluidos en ningún momento, porque siempre estábamos bastante integrado, además algunas pinceladas sí que pillábamos y se hacía lo que podía. En relación con la distribución de tareas, las tareas grupales se distribuían de manera equitativa entre todos los miembros del grupo. Principalmente la tarea fundamental era la realización de las comidas. Cada día dos personas no asistían al campo de trabajo y se quedaban en nuestro camping para realizar la comida al resto de los compañeros, siempre acompañado por alguno de los dos monitores. Después, posteriormente, otras dos personas o tres se encargaban de limpiar todos los utensilios, toda la vajilla en común, y esto siempre se iba repartiendo. Por otro lado, era labor de todos mantener las zonas comunes limpias y ordenadas, que eso no se organizaba, sino que simplemente cada uno se ocupaba de no ensuciarlas y mantenerlas cuidadas. A lo mejor recoger un poco lo que poníamos nosotros mismos por el medio y eso. Y ya simplemente como tarea individual, pues sí, cada uno se encargaba de su tienda de campaña y la podía tener fuera, como sí. Bueno, y ahora vamos a pasar, como ya dije antes, a las actividades en nuestro tiempo libre, ya que no todo iba a ser trabajar. Las tardes y el fin de semana lo tuvimos libre. Y en esos momentos podíamos decidir hacer las actividades que quisiéramos. Nos poníamos de acuerdo con todo el grupo y con los monitores. Y bueno, por ejemplo, la actividad que más hacíamos era ir al lago del que hemos hablado antes, que donde arreglamos el muro, el caminito este nos llevaba a un lago. Y en este solíamos pasar las horas de más calor, porque era como una piscina gigante, o sea que estaba bastante bien. Y bajo nuestro punto de vista, el mejor plan era cuando nos llevaban a los night markets, ¿vale? Que son como unos mercadillos nocturnos que hacen allí en Francia. Y hay también como actuaciones, una barra para pedir algo, tomar y tal. También nos llevan a hacer un poco de turismo, aunque no mucho, pero es algo que se entiende por toda la situación esta que estamos viviendo del COVID. Así que eso, no, tampoco tenemos que dejarlo bueno en este tema. Bueno, respecto a otro tema que queremos hablar, el COVID-19, que es un aspecto que a nosotros nos ha tocado en este caso vivir.
queremos decir que es cierto que antes de comenzar el viaje teníamos numerosas inseguridades debido al tema, porque no sabíamos bien a lo que nos íbamos a enfrentar en el aeropuerto. Incluso el día de antes de irnos al proyecto estábamos que no sabíamos si coger el avión, que ya teníamos reserva. Exactamente. Pero fuera de ello, la verdad es que no tuvimos ningún tipo de complicación, ni en la frontera, ni de vuelta, ni nada. Es verdad que dentro del campo de trabajo no tomamos muchas medidas de seguridad. No, la verdad es que lo típico de hoy, siempre nos estábamos lavando las manos con gel hidroalcohólico, sino con jabón. Pero la verdad es que el tema de distancia y tal, no. Porque de una forma u otra estábamos conviviendo con esas personas, también es lo más normal del mundo. Y nosotros agradecemos que no hubiese que respetar tanto, porque si no al final creemos que también hubiese afectado al desarrollo del grupo, al fin y al cabo. Pero vaya, que eso era algo seguro, porque de hecho en la zona en la que estábamos situada en el sur de Francia, incluso la gente no estaba obligada a llevar la mascarilla por la calle, o sea que era algo normal en ese momento. Ahora no sabemos cómo está el asunto por ahí, pero vaya que todo bastante bien, nosotros volvimos sanísimos, ninguno pillamos el COVID este, así que no tenemos tampoco ninguna queja sobre este tema. En definitiva, que la verdad es que nos lo hemos pasado estupendamente bien, lo hemos disfrutado muchísimo y queremos agradecer pues, por parte de Amisitia y también por parte de la asociación de nuestro pueblo, Trompicones, por habernos puesto en contacto con ellos. Y habernos dado la oportunidad de realizar este WordCamp, a pesar de eso, de todas las circunstancias y esto que estamos viviendo a día de hoy. Sí, que pensábamos que sería prácticamente imposible viajar. Pero oye, y que os animamos a cualquiera que esté pensando en hacerlo, que lo haga, que se pasa muy bien, se aprende muchísimo. Hay que informarse muy bien el tema de los vuelos, de si te dejan entrar al país, al que vas y tal. Más que nada en el tema de escala. Obviamente a mi familia no te va a mandar a un país que no te dejen entrar si no tienes la prueba sin avisarte. Pero por el tema de los vuelos, si tenéis escala y tal, sí que os tenéis que informar muy bien del país al que vais, porque nosotros también tuvimos un pequeño sustillo ahí, pero bueno, al final todo salió bien. Sí, sí. Porque no me llamó bien, por nuestra culpa. Pero eso, que todo súper bien. Así que muchas gracias. Y bueno.